Tengan todos y todas muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles y Pilotos Helicoidales les da la bienvenida a la charla de esta tarde, Recalces y reforzamientos de estructuras con asentamientos por medio de pilotes helicoidales, a cargo de nuestro panelista, el ingeniero Adrián Guevara Ruiz. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y será colocada en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista esta tarde, el ingeniero Adrián Guevara Ruiz. Tiene 12 años de ejercer como ingeniero civil en campos como diseño, construcción, inspección y reparación de múltiples estructuras típicas, así como en puentes y torres de telecomunicación. Los últimos 7 años ha ejercido como colaborador de Pilotes Helicoidales Costa Rica en área de proyectos, logística constructiva, control de calidad y supervisión de instalaciones, acumulando más de 20.000 metros lineales de pilotes helicoidales instalados, de los 33.000 que tiene la empresa como tal. Ha realizado instalaciones de pilotes helicoidales para proyectos como reforzamiento del edificio existente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica, supervisión e instalación de pilotes para tres líneas de transmisión de alta tensión para el ICE, ampliación de edificios como la nueva torre de consultorios de la UNIBE, que se amplió de 2 a 4 niveles, e incluso instalación de pilotes para la casa guardaparques, bodega, taller, plazoleta y 2 atracaderos en el Parque Nacional Tortuguero, entre otros proyectos más tradicionales como pilotes para naves industriales y proyectos residenciales. También recalces de estructuras para detener asentamientos diferenciales de edificios, casas residenciales e incluso equipos industriales, todo mediante pilotes helicoidales. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Adrián Guevara para que inicie su conferencia. Adelante, don Adrián. Buenas noches, muchas gracias, Carol. Voy a proceder aquí a que vean la presentación. Bueno, es un placer compartir el espacio con ustedes. Muchas gracias por conectarse. Es importante que sepan primero, esta es una parte de lo que son los pilotos helicoidales. Vamos a hacer un pequeño repaso muy rápido de lo que fue la primera parte, la primera charla que dimos. Ahorita hago un anuncio de eso y donde la pueden ver para hacer un recordatorio o una pequeña introducción. Si no vieron la primera parte, que es introductoria de pilotos helicoidales, es un elemento de alta resistencia, es un pilote, es decir, él transmite la carga al estrato competente. Como pueden ver, consiste de un fuste central y consiste de hélices. Esas hélices son las que generan la capacidad soportante. La instalación es muy rápida y sencilla. Ahorita vemos un repaso de cuáles equipos podemos utilizar y también en qué condiciones podemos usarlo. Para hacer ese repaso, la parte técnica de cómo funciona el piloto helicoidal, de esas hélices se encargan. Igual que como la punta de un pilote preexcavado o como una cimentación superficial, generan un bulbo de presión en el suelo y para cada una de las hélices vamos a tener un bulbo, el cual ese esfuerzo se va a disipar a los 3 diámetros. Por eso se separan 3 diámetros cada una de las hélices entre sí. Muy importante este tema, esos 5 diámetros con la superficie, con el nivel de desplante, porque entonces esta carga en tensión, si yo quiero sacar ese pilote, va a generar ese bulbo hacia arriba y se va a poder desarrollar. Entonces, capacidad en compresión y tensión van a ser muy similares. Vamos a ver que eso es para construcciones nuevas o cierto tipo de usos. El tema de hoy, que es recalces y reforzamientos, se enfoca en compresión, porque son estructuras que tienen normalmente asentamientos. Más adelante vamos a tocar un poquito ese tema. Si quieren tener más idea de lo que voy a hablar en esa primera parte, y es ese reforzamiento de concepto de piloto helicoidal, antes de entrar de lleno a la parte de recalces y reforzamientos, les recomiendo que vayan al canal de YouTube del colegio.
Ahí tenemos la primera charla, donde ya abarcamos gran parte de lo que es la explicación, un poquito del diseño, instalaciones y varios ejemplos interesantes de proyectos que ya hemos hecho en la región. Entonces, ahí les queda la recomendación. Volviendo con ese pequeño repaso, ya vimos que son secciones, esas se van a armar en sitio y vamos a tener una sección principal con hélices. Dependiendo del diseño, o sea, del suelo y de las cargas que es el estructural, tal vez ocupemos más hélices, entonces vamos a tener extensiones adicionales con hélices y también extensiones lisas. Recordemos que estas hélices las vamos a empotrar, las vamos a dejar en el suelo competente, que puede estar a la profundidad, puede estar a 5, 6, 8, 10, 12, 20, 38 metros, etc. Y arriba vamos a tener un elemento que va a estar embedido en la placa de concreto, placa aislada, placa corrida, losa. Cuando son construcciones nuevas. Este elemento va a ser diferente en el tema de hoy. Es lo que vamos a llamar un bracket que se conecta a la estructura existente. Características del material que nosotros manejamos. En el mundo de los pilotes helicoidales, pueden encontrar muchos proveedores de Estados Unidos, de Canadá, algunos latinoamericanos, muchos chinos y algunos europeos. Nosotros utilizamos uno que tiene fábrica en Estados Unidos y tiene fábrica en la India, ambos con el mismo procedimiento, las mismas certificaciones del caso. Y para pasar rápidamente por esto, porque esto lo pueden ver más en detalle en la primera presentación, el fuste central, este tubo que nosotros usamos, es un tubo grado 80, un tubo de altísima capacidad, un tubo que no es normal, ya que es acero API 5CTN80. Para hacerles la comparación, recuerden que el acero estructural normalmente es grado 55, grado 50, o las placas pueden ser grado 36. Estas hélices, en este caso, son grado 50. Y tenemos este pin, que es este macho-hembra que hace la unión en sitio, ¿verdad? Lo que vamos a unir en obra. Que este pin tiene una soldadura especial que es por inercia. Vamos a hacer un repaso rápido de eso también. Pero este pin es la sección más fuerte. Aunque tenga un diámetro menor, va a ser la sección más fuerte y ahí no va a fallar el piloto. Ve que tiene 107 KSI ya comprobados. Esa soldadura por inercia, solo para que se vayan con la idea de cómo se hace, es básicamente por fricción o fusión. Se tiene una de las secciones completamente estática, la otra se gira a altísimas revoluciones y luego se colisionan. De manera que se produce una fricción y una fusión de los elementos. Aquí podemos ver, como les digo, una estática, una en movimiento, se colisionan y por pura fricción se calientan los elementos y se fusionan. Los tipos de elementos centrales: el fuste o el tubo central puede ser una barra cuadrada sólida de acero, que va a ser de 1 pulgada y media, 1,75, 2 pulgadas, algo pequeñito, esbelto. Normalmente estos son pilotes helicoidales que se usan como anclajes, o sea, tienen un uso más tradicional en cargas en tensión. Al ser elementos pequeños y esbeltos, no van a trabajar tan bien en compresión, pero eso depende del caso. Se pueden utilizar como pilotes tradicionales. Hay que revisar el pandeo del elemento, hay que revisar el portante y ver cómo se comportan ante cargas laterales. Lo más tradicional o lo más común que vamos a encontrar o lo que más usamos es el tubo redondo hueco. Vean aquí a la izquierda este macho, que es el que en esta parte se utiliza esa soldadura por fricción. Y para recordarles los diferentes tubos que manejamos, los más tradicionales, aunque parezcan pequeños en diámetro, los que más utilizamos son estos primeros. 2375 son 2.375 pulgadas de diámetro externo. Básicamente son 6 centímetros. Pues el 2875, 2.875 pulgadas de diámetro externo, o sea, 7 centímetros. Veamos estas capacidades que son importantes, pero no son las que vamos a utilizar en el piloto helicoidal, sino que vamos a utilizar las siguientes dos. La capacidad última al torque, esa fuerza de giro que se le aplica, esa fuerza de giro que se le va a ir aplicando al elemento, y cuánto aguanta, cuánto es el máximo que puede soportar esa sección, y este factor de KT, que es una conversión. Recordemos que el piloto helicoidal
Igual que un tornillo, yo lo voy a literalmente hacer atornillado al suelo. Igual que cuando estoy metiendo un tornillo en la madera, yo siento esa resistencia. Y a veces no lo tengo que hacer con la mano, tengo que hacerlo con un taladro, tal vez. Entonces, esa fuerza es la que yo voy a ir midiendo en sitio, la que se determina en el diseño. Y ese torque es el que yo voy a convertir en capacidad axial real a través de este factor KT. Eso se usa tanto en el diseño como control de calidad a la hora de la instalación. Otro punto importante, podemos fusionar o combinar elementos, ya sea empezar con una sección cuadrada o con una sección de diámetro pequeño y luego hacer una transición a un tubulón hueco de mayor diámetro. En casos como que tal vez en la profundidad tenemos un lahar, que es más difícil de penetrar, el tubo cuadrado va a penetrar más fácilmente. O en casos, por ejemplo, que en la superficie tenga un suelo colapsable o una arcilla de muy baja capacidad lateral, que no te aporte nada de capacidad lateral, o incluso, por ejemplo, una arena licuable. Se viene el sismo, se licúa la arena y ese estrato licuable, que puede ser 2, 3, 4, 5 metros, no lo sabemos, depende de lo que diga el estudio de suelos. Vamos a ocupar que el piloto trabaje bien como columna, entonces probablemente requiera un diámetro mayor por el tema de carga lateral o de momento. Aquí vemos cómo se hace esa unión en sitio. Les comenté que primero se instala una sección y luego se va montando la otra y la otra y la otra. Entonces aquí ya tenemos una sección instalada en el suelo y ahí se conecta la siguiente a través de ese pin, ese macho hembra, y esa unión va a llevar pernos. Ojo que son pernos, no son tornillos. Y estos van a ir galvanizados, igual que todo el elemento galvanizado, es decir, él no va a sufrir por corrosión, según la norma ASTM 153, eso es importante, el tema galvanizado. Esos pernos ya están predimensionados, ya están establecidos para la máxima capacidad axial del tubo que se escoge. Entonces ahí también ya vamos a tener el elemento asegurado. ¿A dónde podemos usar pilotes helicoidales? Suelos cohesivos, o sea, limos, arcillas y sus combinaciones, lo que ya conocemos. Suelos no cohesivos como arenas, también, eso es muy tradicional. Y matrices de suelo, donde tal vez tenemos alguna combinación de los anteriores, limos o arenas o arcillas, que contengan dentro de los mismos algunas rocas o bolones de cierto diámetro, 30, 40, 50 centímetros de diámetro. Entonces ahí el pilote, conforme él vaya entrando, va a topar la roca, la hélice va a ir girando y va a topar con esa roca y la va a desplazar lateralmente. Si se topa en la cabeza, el pilote va a bailar y va a decir torque cero, es decir, no estoy generando nada, no estoy avanzando, no se da cuenta de eso. Entonces, pone el equipo en reversa, saca el pilote, lo desplaza 5 o 10 centímetros en alguna dirección y esperar que la primera hélice se tope ahora sí con esa roca y la desplace lateralmente. Donde no vamos a utilizar un piloto helicoidal es donde llamamos o donde el estudio de suelos indique que hay un manto rocoso, roca constante, un basalto, por ejemplo, o por ejemplo, tal vez donde hay un suelo muy duro, más de 60 golpes, o si en el caso del estudio de suelo ocuparon utilizar rotación, ya eso es un indicio de que esa capa donde usaron rotación, el piloto helicoidal no va a entrar. El piloto helicoidal, le recuerdo, está diseñado para no remontear el suelo, mucho menos para percutir o romper roca. Entonces, él en esas condiciones no va a penetrar. Es importante que tengan eso en mente. La instalación, vamos a tener el piloto helicoidal, el rotor hidráulico, es el desatornillador gigante que se encarga de meter el pilote, y un torquímetro que se queda ahí midiendo esa fuerza. Eso es lo que nosotros vamos a saber, el target al que tengo que llegar, para saber que ese pilote quedó también como tenía que quedar. Y adosado a este va a estar el equipo. Para darles una regla de dedo, a mayor capacidad axial tenga o requiera generar este pilote, mayor va a ser el torque de instalación. Es decir, más grande va a tener que ser este rotor, por lo tanto, mayor va a tener que ser el requerimiento hidráulico que tiene que aportar la maquinaria. Entonces, capacidades grandes, muy altas, torques altos, maquinaria mediano o grande. Normalmente vamos a utilizar maquinaria mediana o pequeña.
cosas como estas ya para un recalce. A la hora de recalzar la estructura, vamos adelante, vamos a ver ese tema, dónde se ubican esos elementos, que van a ser relativamente seguidos, entonces la carga se va a distribuir. Pues voy a utilizar probablemente un equipo que sea pequeño. Eso en conjunto va con que la estructura existente, normalmente no vamos a tener mucho espacio para trabajar. Entonces, nos es útil tener un rotor pequeño y maquinaria que sea flexible y de pequeño tamaño o que pueda maniobrar y pueda utilizarse cercano o dentro de las estructuras. En caso contrario, si fuera una construcción nueva, con carga muy alta, vean el tamaño de ese rotor en una pescadora grande, una 312 o incluso una 320. Y aquí vean, no sé si lo logran apreciar, la sección cuadrada sólida, donde hace una transición a un tubo redondo hueco. Es el tipo de combo que a veces podemos plantear. Y el control de calidad, como les decía, importantísimo. Yo voy midiendo esa fuerza, ese torque, con el torquímetro, y lo que sucede en el torquímetro lo vemos en alguna pantalla, o incluso ahora ya tenemos aplicaciones que hacen un registro digital. Entonces, vamos a generar un registro de todo ese torque en toda la profundidad y en todos los pilotes. La norma lo que dice es que tengo que tomar una lectura de torque cada pie que va entrando el piloto, o sea, cada 30 centímetros. La capacidad taxial real de ese elemento va a ser el promedio de las últimas tres lecturas, el promedio de torque, el último metro, básicamente. Y esa lectura, ese registro que se hace en todos los pilotes, se genera una memoria de instalación que se entrega a fábrica, se entrega al cliente final, nosotros nos dejamos una copia. Y creo que somos el único sistema de cimentación profunda que puede decir con buena certeza la capacidad taxial real de cada uno de los elementos. Entonces, eso siempre se hace, construcciones nuevas o recalces o reforzamientos. Entonces, es muy importante tener esa confiabilidad del sistema y saber realmente cómo quedó. Y vamos a pasar ahora sí a la parte importante de la presentación, la parte que vamos a ver hoy enfocados, que es el tema de recalces y reforzamientos. El primer tema que es recalces, ¿qué significa esto? Cuando tenemos una estructura, llámese una casa, una bodega, un edificio de apartamentos, o incluso algún soporte de algún equipo industrial que se esté hundiendo poco a poco debido a una falla en el suelo. Entonces, hay consideraciones importantes que tener ahí. Lo primero, ¿cómo se aplica o cómo se recalza la estructura a través de pilotes helicoidales? Es simplemente que vamos a pasar a sostener la placa corrida, placa aislada o losa a través de los pilotes helicoidales. Vamos a llevar esa carga al estrato competente en la profundidad y vamos a transmitir esa carga a través de un elemento que es básicamente un pie amigo, un bracket. Eso sostiene por debajo la placa corrida, placa aislada. Entonces, esto es importante saber que este sistema trabaja en compresión. Si esta estructura fuera, por ejemplo, una torre de telecomunicación o una torre de transmisión eléctrica que tiene cargas de viento y cargas de volcamiento, una pata va a tender a hundirse y la otra pata va a tender a levantarse. Entonces, si hacemos un recalce, la reacción esta va a generar hacia abajo. Y si esto intenta levantarse, este tipo de sistema que tenemos con el bracket propiamente no va a generar una resistencia hacia arriba, no va a evitar que esto se levante. Si quisiera hacer eso, entonces hay que diseñar algo un poquito diferente, no usar este bracket, si algún elemento que tenga ese uso en ambos sentidos, o hacer una ampliación de placa, o sea, conectar aquí con epóxico, hacer una nueva viga, etc. Consideraciones importantes que hay que tener con el estructural. ¿Por qué el estructural? Ok. Si ustedes tienen un caso hipotético, una casa que se está hundiendo y presenta fallas, lo primero que hay que hacer es llevar a un profesional, algún tipo de perito, y ojalá sea un ingeniero estructural, que él les diga al cliente o a ustedes mismos, si están viendo el proyecto, qué está sucediendo. Mira, las fallas que se presentan son debido a cortantes, debido a momentos, debido a sismo, debido a mala práctica constructiva, o puede ser que sea solo un tema de repellos, o si de verdad se está presentando algún asentamiento en la estructura.
Posterior a eso, el profesional, ya sea el estructural o ustedes, quienes lleven el proyecto en sí, o quien esté guiando al cliente, al dueño del proyecto, tendrá que hacer, bueno, su recomendación, un buen estudio de suelo. Y además, lo que llamamos unas calicatas. Nosotros siempre recomendamos eso y muchas veces no lo hacen. Hay veces que sí, calicatas son exploraciones. Es decir, excavar y ver qué está pasando en ese cimiento. Muchas veces uno se lleva sorpresas y vamos a ver aquí más adelante ejemplos de esas sorpresas. Ya sabiendo, luego el estructural ya determinó que es un problema de asentamiento, se hizo un estudio de suelo, el estudio de suelo determinó que sí, que el suelo tiene ciertas propiedades que tal vez no son suficientes para la estructura, para las cargas que la estructura genera hacia el suelo. Entonces, ¿cómo entrarle a este proyecto? A través de los helicoidales. Vamos a ocupar que el estructural nos diga esas cargas. ¿Cuánto baja aquí en compresión? Ya sea carga muerta, carga viva, o sea, permanente temporal. ¿Cuánto le llega de sismo? Muy importante. Si no se va a considerar sismo, que haya esa aclaración y por qué no se va a considerar el sismo. Mucha gente dice que el sismo puede obviarse porque el sismo es momentáneo y el asentamiento es constante. Sin embargo, si el pilote falla por sismo, después ya no va a trabajar bien, ya falló el suelo, ya se dio una deformación y no, ya van a pensar que la deformación tal vez no aguantó la carga excedente de sismo y luego se empieza a dar ese asentamiento y es porque el pilote o el suelo alrededor del pilote ya falló. Entonces, son consideraciones importantes a tener en cuenta y justificarlas. Nosotros trabajamos en base a lo que el estructural nos diga, él nos marca la cancha. Entonces, eso es muy importante y la responsabilidad también es importante. Y como les decía, las calicatas son importantes porque hay que ver cómo está este cimiento. Bajo este planteamiento vamos a pasar, digamos, si fuera una placa corrida de una casa, vamos a pasar a trabajar esa placa como una viga apoyada puntualmente. En vez de ser una placa constante, va a estar apoyada puntualmente en los diferentes pilotes. Entonces, el estructural nos puede decir, mira, esa placa está muy delgada o le hicimos pruebas al concreto y no dio lo que tenía que dar. Hay que reforzarla o tal vez la placa sí da, pero yo no, dependiendo de lo que diga el estructural, tal vez no pasarse de cada 2 metros por apoyo, porque eso no va a trabajar bien como viga, porque originalmente no estaba diseñado para trabajar con apoyos puntuales. Entonces, son temas importantes a ver y evaluar con el estructural. Para hacer eso, ojalá hayan planos existentes, mucho mejor si hay planos build. La mayoría de las veces no hay ni uno ni el otro. Entonces, a veces hay que asumir cosas, a veces hay que hacer algún tipo, utilizar algún tipo de escáner, a ver si se logra determinar por lo menos dónde está el acero, a ver si existe algún tipo de densidad de acero. Y ideal, obviamente, sería poder explorar ese cimiento y poder determinar y encontrar dónde están esa varilla, ese refuerzo, y que el estructural pueda determinar y hacer un cálculo real. Este es el famoso bracket, ese pidamigo. Pueden ver que tiene forma de L, y el cimiento va a pasar a sentarse en esta placa. Tenemos el fuste del piloto helicoidal y aquí una barra por la cual atraviesan dos pernos. Esta barra en realidad es una T que entra de esto. Y esos pernos se van a encargar de transmitir la carga de este asiento a esta T. Entonces, cuando eso quiere bajar, esto lo va a sostener. Y ahorita lo vamos a ver cómo se instala. Pueden haber condiciones importantes. O sea, existen proyectos donde hay que hacer trabajos de profundidad, tal vez alguna tubería, tal vez algún proyecto industrial que tiene que hacer algún trabajo especial. Entonces, esta imagen es de un proyecto en Estados Unidos donde tuvieron que hacer unos trabajos de profundidad y para sostener la estructura principal y esta placa aislada, implementaron unos pilotes helicoidales, pero también tuvieron que hacer un arriostre, algo interesante aquí, algo complicado. Entonces, todo proyecto es diferente, hay que saber analizarlo y puede que tenga soluciones interesantes y diferentes.
También existen algunos brackets que son más grandes, son heavy duty, se llaman en inglés, que son para cargas mayores. Y aquí podemos ver algunos de ellos siendo implementados para reforzamientos de estructuras. Ya vamos a ver un poquito más en detalle ese tema. No nos vayamos tan largo. Veamos un ejemplo de un proyecto de un edificio de apartamentos en la zona de Escazú, el cual estaba presentando un asentamiento muy lento. Una de las fachadas estaba desplazándose y estaba jalando todo el edificio, entonces empezaron a presentar fallas a lo largo de unos, creo que fue entre 8 y 10 años que tenía que construir la estructura. Aquí podemos ver algunos ejemplos de esas fallas que tal vez no se ven tan grandes, pero a ojos de una estructural y en el lugar donde se ubican, cuentan la historia de lo que está sucediendo. Vean, por ejemplo, la abertura en puertas y ventanas, la abertura irregular. Otra manera de identificar si una falla es por asentamiento, digamos, si hay una fractura en una pared, si la fractura es en diagonal y empieza muy pequeña y tiende a hacerse más grande la abertura hacia arriba, eso significa que hay una parte que se está desplazando hacia abajo y se está separando de su estructura. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una foto de eso. Volviendo a este proyecto, se hicieron calicatas, o sea, esas exploraciones. Ahí se corroboró algo interesante. Aquí sí se tenía los planos originales de la estructura y los planos determinaban que se ocupaba una sustitución de 80 centímetros. Resultó que por debajo del cimiento existente, lo que había era una rebaba ahí de un concreto muy pobre, digamos que posiblemente esa sustitución lo usaron con cemento, fue algo, un lastre con cemento ahí mejorado tal vez, pero no tenía los 80 centímetros, tenía si acaso 15 centímetros, en algunas partes 10. Entonces ahí se encontró qué es lo que estaba sucediendo y por qué esa zona del edificio se estaba hundiendo de esa manera. Ahí se hizo un diseño de piloto helicoidal y podemos ver parte del plano del edificio o los cimientos, donde este eje 1 era esa fachada del edificio que estaba tendiendo a hundirse. Y por recomendación del estructural, y nosotros estábamos de acuerdo con ello, por un tema de rigidez de todo el edificio, se planteó no solo recalzar la zona donde estaba teniendo los problemas, sino también un poco hacia los laterales. Aquí pueden ver cómo se hizo ese proceso. Básicamente uno excava hasta llegar al nivel de desplante existente. Hay que descubrir ese cimiento y excavar un poco por debajo. Recordemos que el bracket va a apoyarse por el lado de abajo. En este caso, la carga, como les dije, en recalces tiende a no ser tan grande porque tenemos que recalzar toda la longitud. Digamos, en este caso, ustedes vieron que es una pared muy larga y algunas placas aisladas. Entonces, ahí teníamos pilotes relativamente seguidos. La carga, por lo tanto, se reparte. De ahí que podíamos utilizar un rotor pequeño. Y la ventaja de utilizar esta mini excavadora que cabía justo en ese espacio de trabajo que nosotros conformamos, o bueno, que el contratista de la obra civil nos ayudó a hacer. Aquí podemos ver cómo se instala ese pilote. Vean que si yo ocupo que ese elemento esté lo más pegado posible a la placa existente, las hélices me van a estorbar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Inclinamos el pilote para que pase la hélice y luego lo volvemos a acercar para que vean. Que yo no hablo mucha paja, ahí me pueden ver. Siempre estoy tomando las lecturas de torque, haciendo ese control de calidad. Y vean ese último momento donde se empuja el pilote para que esté lo más cerca posible a la cara del cimiento. Y ahora, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se coloca ese bracket? Muchas veces hay que limpiar por debajo, eliminar el sello o eliminar cualquier otro elemento. A veces el concreto no es regular, entonces hay que ayudarle. Hay que empujar un poco ese pilote, porque si por la instalación no pudimos dejarlo completamente pegado, hay que asegurarse que esté en completo contacto. Y luego se instala la T. Aquí podemos ver donde ya está esa T dentro del tubo y están esos pernos que van hacia arriba. El caballero está ajustando esos pernos. Entonces ahí está levantando la estructura a milímetros. Está como si estuviera gateando un carro cuando va a cambiar la llanta. Entonces ahí está levantando un poquito y se colocan al final unos pernos de anclaje. Esos pernos son simplemente para asegurarse de que en un sismo ese conjunto no se vaya a desplazar lateralmente. Eso en realidad, una vez se coloca la T y se colocan los pernos y se tallan,
Ya ahí se está levantando la estructura y por pura presión eso ya no se va a mover. Pero siempre hay que tener un poco de seguridad y por eso se colocan esos pernos de anclaje. Uno incluso puede levantar las estructuras o recuperar el nivel. Si esa casa se asentó al punto donde las puertas no abren o cierran bien o las ventanas, o tal vez se quiere tener que la pared esté a lo más cercano posible a un nivel de verticalidad. Entonces tal vez hay que hacer un trabajo de izaje de la estructura y eso se puede hacer ya sea con un conjunto de gatas, ya sea conectadas a un solo sistema hidráulico o un conjunto de gatas manuales. Estas son fotografías de un trabajo que hicimos aquí. En este caso había que levantar la estructura de un solo lado. Fue muy rígida por dicha la estructura, entonces logramos trabajarla solo de un lado. Y pueden ver ahí cómo están instalados los pilotes y ya instaladas las gatas. ¿Cómo se instala ese sistema? Ustedes ya vieron, ya les enseñé cómo se instala el pilote, cómo se instala el bracket. Se colocan a los pernos una extensión en cada uno y una barra adicional. Entonces, en el espacio entre barra y barra se va a colocar esa gata. Y vamos a ver que cuando se acciona esa gata, se levanta el bracket con la estructura, vean ahí donde la pared va levantando poco a poco y se va tallando estas tuercas cuadradas. Entonces vamos por etapas, poco a poco, levantando y tallando, levantando y tallando. Voy a volver a pasar el video para que puedan observarlo y poner atención donde se levanta poco a poco la estructura. Ese proceso es muy importante, tener un topógrafo en sitio. Cada vez que se hace un izaje son milímetros lo que se levanta la estructura. El topógrafo nos dice cómo vamos, que vayamos parejo. A veces hay que alzar una parte más que la otra porque la carga no es constante. Y también se revisa toda la estructura por dentro. Que no estemos produciendo más fallas de las que ya existían. Porque a la hora de estar moviendo la estructura, eso puede pasar. Entonces es un riesgo, eso tiene un costo también. Entonces no es para cualquier estructura, pero se puede analizar. ¿Qué sucede? Ahí les comenté, ¿qué sucede cuando ese cimiento no está bien? En este caso, ahí teníamos un recalce, la estructura tenía unas fallas muy importantes. Es una casa de lujo, un condominio bastante prominente. Y tenía unas fallas bastante, bastante pronunciadas en pisos, en paredes, incluso a unos ventanales que ya se habían quebrado. Se planteó el recalce, llegamos a trabajar en el recalce, a instalar. Y estando en sitio, ya con la placa expuesta, el maestro ahora se dio cuenta que esa placa, con un martillo, lo tocaba y se pulverizaba. Hicieron pruebas de concreto en la placa y resultó que no llegaba ni a los 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces esa placa no servía para nada. ¿Qué hicimos en ese momento? Se planteó más bien recalzar directamente la pared. Es decir, aquí se demolió prácticamente la mitad de la placa. Recalzamos directamente la pared y después se reconstruyó toda esa placa para que trabajara como esa viga. Incluso vean que aquí tenemos un pilote que no es un bracket, es una tapa, es una placa que es para construcción nueva. ¿Por qué? Porque en este caso es este reborde que sobresale aquí es una pilastra, una columna conformada de mampostería. Entonces aquí ocupaba transmitir una carga más grande, ocupaba una placa más grande y lo que hicimos fue transmitir esa placa o esa carga a través de la placa a pilotar. O bueno, en este caso eran dos pilotes, solo que aquí no se ve el otro lado. Este caso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esto fue el reforzamiento de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Aquí no utilizamos brackets porque el proyecto lo que hizo fue abrazarse. Se generaron nuevos muros de cortante. Los muros de cortante llegaban a unas losas que estaban por encima de las placas existentes, entonces lo que se hizo fue atravesar esas placas existentes con los pilotes. Ellos hacían huecos y nosotros instalábamos el pilote porque ahí bajaba una carga muy grande. Entonces se ocupaba llegar a cierta capacidad. Adelantamos a ver un poquito ese proyecto. Aquí podemos ver cómo ya quedó después cuando se tiraba un sello y cómo iban ellos armando esas vigas de cimentación. Y también esas losas que donde iban a arrancar de cortante nuevos.
Vamos a ver unos ejemplos y con esos ejemplos voy a explicar un poquito más cómo es ese proceso de recalzar y de analizar una estructura. Como les había dicho, una falla típica por asentamiento es esta. Aquí la pared que no estamos viendo, donde está esa ventana, este lado derecho de la imagen, es una pared que se estaba hundiendo, justamente porque había un suelo que no se estaba comportando muy bien y probablemente ahí había un relleno que tal vez no fue suficiente o no fue bien trabajado. Entonces aquí podemos ver donde el peso de esta pared de la derecha, la que no se ve, que está, digamos, perpendicular a esta que sí se ve, al hundirse, empieza a jalar el nudo de la columna. Podemos ver que entonces se falla en esta diagonal y vean que empieza la falla siguiendo incluso el bloque y luego parte el bloque. Y noten que empieza muy delgada y se va haciendo más y más grande. Entonces significa que está girando la estructura. Si tengo una pared aquí, tengo la otra, se está uniendo esto, se está abriendo. Ahí se hizo estudio de suelos, se hicieron unas calicatas. Nuestra recomendación nuestra, excavemos ahí y veamos qué está sucediendo. En este caso, el cimiento era una losa nervada. Lo que mucha gente conoce como losa nervada, en realidad es una placa corrida que constructivamente se une al contrapiso. Entonces, ahí teníamos el nervio o la losa donde tiene el sobreancho, que en realidad va a trabajar como esa placa corrida. En ese caso, esta losa o en ese borde, ese nervio tenía 40 centímetros de espesor. Teníamos un plástico que estaba haciendo alguna función aislante, alguna barra protectora contra humedad, algo por el estilo, como lo que se utiliza hoy en día, algún manto, por ejemplo. En este caso era un plástico corriente. Y luego teníamos un relleno de lastre, un lastre muy negro, con mucho fino, como una arena, con muy poquita roca o piedra. Y ese relleno inconsistente, muy variable entre los 10 y los 15 centímetros. Y luego ya teníamos el suelo natural, que era una arcilla café, que se notaba muy suelta. Entonces, muy probablemente ahí hubo un trabajo de tal vez movimiento de tierra, se rellenó con el mismo suelo del sitio para hacer la terraza de la casa, para trabajar en una sola terraza, en un solo nivel. Y por encima de ese movimiento de tierras, colocaron una capa de unos 10 o 15 centímetros de lastre que probablemente no estuvo bien compactado. También el dudosa procedencia de ese lastre que sea tan negro y con tanto fino. Este es el planteamiento que se hizo una vez que se había diseñado. Aquí podemos ver que se solicita una excavación que es una gaveta de trabajo. ¿Por qué? Ahorita vamos a enseñarles, pero cuando yo voy a meter ese primer pilote, yo ocupo que ese pilote esté vertical o con cierta inclinación, aproximadamente unos 5 grados, puede ser, para hacer eso y que el pilote quede bien pegado a esta placa. Lo más cómodo es tener cierta profundidad para que yo pueda meter las secciones con hélices y no tenga que estar jugando tanto con esa inclinación de inclinarlo y volverlo a acercar, inclinarlo y volverlo a acercar. Entonces, esta profundidad es importante para poder trabajar bien, para poder limpiar aquí abajo, para poder instalar este bracket. Entonces, eso es muy importante. Aquí podemos ver ese espaciamiento, 75 centímetros a un metro es lo que se recomienda. Vean que la primera sección, que es la que tiene hélices, dos de las tres hélices están por debajo. Entonces, yo puedo colocar el pilote en el punto de acción. Y ahora sí, inclinarlo un poco, empezar a meterlo y luego rectificar y que me quede lo más pegado posible a ese cimiento. De manera que trabaje lo más posible. Si queda muy inclinado, tal vez tengo que sacarlo y volverlo a instalar, porque como les digo, lo ideal es que quede con una inclinación entre vertical, o sea, inclinación cero, a 5 grados, para el caso de recalces. Otro tema importante, aquí se puede ver esa pared de lado a lado. Una casa pequeña, no era tanto, creo que eran 8 metros de pared lo que había que recalzar. Entonces, si toda la pared está fallada, es un riesgo excavar y dejar esta gaveta
y dejar esa pared en el aire. Entonces ahí muchas veces se va a plantear trabajar de manera intermitente, es decir, se van a instalar un pilote sí, un pilote no, un pilote sí, un pilote no, se instala, se conecta y ahí ya estamos asegurando que por lo menos se va a sostener la mitad de la carga y podemos proceder a excavar la otra mitad, los otros puntos que no se instalaron y pasar a hacerlos. Entonces depende mucho de cada caso. Cada caso es diferente, hay que saber analizarlo. Aquí podemos ver cómo se va instalando esos elementos. Muchas veces el cimiento no es tratado con la de delicadeza con la que se trata una pared o una viga o los acabados de la cocina o de la sala. Entonces muchas veces encontramos obstrucciones o que se abrió una formaleta y hay una rebaba de concreto o empiezan a salir sorpresas como tubos o cosas que nadie sabía que estaban ahí. Entonces hay que saber resolver en el momento. Muchas veces puede ser que yo desplace el pilote 5 o 10 centímetros. Entonces hay que saber el área tributaria o la longitud tributaria de ese pilote, cuánto aguanta y qué tanta libertad tengo para llevar o sobrellevar carga. Y muchas veces tal vez hay que hacer cosas como lo que vemos en la imagen, que es eliminar esos rebabas o esos sobrantes de concreto. Igual eso pasa mucho en la parte inferior de la placa. ¿Por qué? Porque si se tiene un relleno de lastre o terreno natural y se empieza a vertir el concreto, eso no es algo liso, eso normalmente es irregular. Entonces la placa a veces se encuentra en una condición pues no ideal en la parte inferior para implementar ese contacto completo con la placa, con el bracket. Y como les decía, a veces hay que ayudar al pilote, a veces hay que empujarlo un poquito para asegurarnos que por debajo esté en completo contacto. Recordemos que eso, como va a trabajar en compresión, debe estar en completo contacto. Aquí vamos a ver ya cómo quedó ese recalce. Este es otro proyecto diferente. Vamos a ver también cómo van esos elementos. Algunos tal vez no quedan tan cristianos, quedan un poco torcidos, pero es que eso obedece a lo que encontramos en sitio. Les decía que esas irregularidades, no, uno no sabe qué sorpresa se va a encontrar. Vean, por ejemplo, esta imagen de abajo, donde vemos que esa pared continúa, es un solo nivel la estructura, y sin embargo, por alguna razón, ellos hicieron una grada ahí en el cimiento. Esa placa corrida, o creo que en este caso también era una losa nervada, ese nervio en algún punto, hacia el final, hacía una grada. Entonces, pensar que también y los que han trabajado en reforzamientos o remodelaciones saben que siempre salen sorpresas. No por cualquier cosa, es que las remodelaciones y reforzamientos, el colegio tiene una tarifa 1,5 veces la tradicional. Entonces, saber que el sistema se presta para poder resolver cosas en sitio de manera bastante flexible. Es un proyecto muy interesante. Les comenté también que uno puede recalzar no solo casas, edificios, apartamentos, sino equipos industriales. En este caso, aquí tenemos una tómbola gigante. Eso es un molino de oro. Es un proyecto que se hizo, esto es en una mina que está allá en la frontera norte de Nicaragua. Esta estructura es una tómbola que va girando. Ellos tienen, ahí van vertiendo el material y tienen unos elementos con ciertos químicos que van disolviendo, por así decirlo, el material y unos pasadores por debajo que van recogiendo y luego van a ir separando y van en ese proceso recolectando el oro que van sacando. Es un equipo que o esta planta trabaja 24 horas, esto no para y la producción que tiene es millonaria. Millonaria en el sentido de dólares. Entonces, había un tema muy importante de cómo trabajar sin detener la producción. Este equipo, al estar trabajando constantemente y tener un diámetro tan grande y una vibración tan grande, metía cargas dinámicas a esta losa, que esta losa, vean aquí las gradas, o vean el tamaño del estañón, ¿verdad? No es una losa pequeña, es una losa de más de 1 metro de espesor. Y hacia este sentido se estaba hundiendo. Entonces, este equipo industrial es una tómbola, es una lavadora gigante. Ella ocupa trabajar a nivel. Entonces, ya habían recalzado 2 o 3 veces el equipo en sí.
pero seguía hundiéndose el Rosa. Entonces, al final ocupaban de tener ese asentamiento. El planteamiento original era unos micropilotes que llegaban a esta viga cabezal, o esta ménsula de concreto. Vean cada una de estas varillas. Ahí tenían conexiones con epóxico. Este proceso era lento. Había que instalar los micropilotes, había que excavar, había que detener la producción 15 días, que eso para la compañía minera era inimaginable. Había que también, aquí se ve, hay una columna, y esa columna tiene esta placa aislada aquí, esta zapata existente que llaman ellos. Entonces también aquí había un bemol importante. Y aquí también hay un tránsito de maquinaria que está metiendo un material muy delicado. Entonces tampoco había mucho campo para trabajar. Con todos esos bemoles en el caso, se quiso analizar el trabajo de cervicalce, pero con pilotes helicoidales. Nosotros analizamos bien cuál era el procedimiento que ellos tenían de trabajo, donde aquí no solo había que demoler algo, sino que también tenían una de las dos bombas que alimenta esta maquinaria. Y varios elementos aquí, unas pasarelas, otros equipos, que por dicha se podía trabajar, como decir, a media máquina. Ellos tenían una redundancia aquí de equipos, entonces esto se podía eliminar temporalmente. Ese fue el planteamiento nuestro, demoler solo parte de la zona de trabajo y recalzar directamente la losa. Con nosotros no había que parar la producción, entonces esa fue la mayor ventaja. El trabajo se hacía mucho más rápido, de hecho eso se instaló en 2 o 3 días. Hay unos pequeños problemas que ya vamos a decir, siempre salen sorpresas, ¿verdad? Aquí podemos ver esa excavación que se hizo, cómo se iban instalando los pilotes. Algunas de las sorpresas que nos topamos, yo tuve que desplazar uno de estos pilotes hacia uno de los lados. ¿Por qué? Porque nos encontramos que en algún momento alguien metió un riel de tren ahí. Una sección IPN que tenía 20 años de estar ahí enterrada, no lo sabemos. Y obviamente estorbaba para poder meter el pilote y poner la ménsula, el bracket. Entonces, la ventaja es que sabiendo cuánto puede aguantar el pilote y sabiendo, corroborándolo con torque, uno puede desplazarlo y hacer un cálculo de área tributaria, o en este caso longitud tributaria. Entonces, si bien uno separa el pilote y tal vez uno lleva 1,5 metros y el otro lleva 1,20 o 1,10 metros, se distribuye la carga y si el pilote aguantó más o a través del torque determinamos que estábamos alcanzando una capacidad mayor, porque eso es lo que siempre tratamos de hacer, tener una capacidad mayor, compensar esa irregularidad en la separación de los pilotes. El otro trabajo que produjo un atraso fue que en esa losa, en esta otra parte, se encontró que había un sobrante de concreto que tenía casi 2 metros de profundidad. Y ese sobrante de concreto hubo que demolerlo. Ellos pensaban que aquí había nada más una losa de 10 o 15 centímetros y aquí empezó a salir una cantidad tan vulgar de concreto que ellos pasaron 48 horas seguidas demoliendo esto para nosotros poder conectarnos a la losa que realmente era el apoyo del equipo. Entonces, como les digo, sorpresa siempre puede haber en este tipo de proyectos y hay que estar preparado para parar el proyecto, para ver cómo solucionar, hablar con el diseñador también. Es muy importante tener ese contacto y esa comunicación. Y así fue como fuimos conectando, bueno, instalando esos pilotes en ese espacio tan complicado. Aquí pueden ver ese ancho. Ahí trabajamos con una mini excavadora, que era bastante capaz. Y vean que también ese ancho de trabajo, aquí constantemente estaban entrando equipos con unos químicos bastante complicados. Entonces nosotros teníamos que cada 2 horas, 3 horas, evacuar la zona de trabajo, dejar que continuara la producción, meter esos químicos y luego continuar. Entonces, en todos los proyectos siempre hay sorpresas. Y otra sorpresa es que muchas veces esas losas, esas placas corridas son irregulares. Entonces, ¿qué sucede cuando no tengo ese espacio o ese nivel de contacto que en realidad se requiere? En este caso, dejamos el bracket lo mejor posible puesto,
Y ahí lo que se aplica es que se coloca ya sea o algún neopreno, algún como el apoyo de un puente, si es que es relativamente irregular, o si ya tiene este nivel, esta magnitud de irregularidad, lo que hace es que se hace un relleno con un mortero expansivo o un cemento expansivo. Eso se tuvo que preguntar con el diseñador, se le hizo la consulta a otro, al ingeniero estructural, que era el que nos había brindado las cargas, si estaba de acuerdo. Él fue el que determinó que el cemento expansivo era la mejor opción para completar y asegurar que este pilote quedara bien. Los otros, por dicha, sí estaban con buen contacto. Y posterior a que nosotros terminamos el trabajo, ellos realizaron ese relleno de cemento expansivo. Aquí podemos ver a la imagen de la izquierda, es el lateral, podemos ver arriba ese equipo gigante, esa tómbola gigante, los tres pilotos que, como les decía, quedaron con una separación irregular, pero siempre con una carga que permitía llevar esa sobrecarga, por así decirlo. Ese pilote generó un buen torque, entonces, si bien le llega más longitud tributaria de la losa, el pilote a través del torque demostró que podía llevar esa longitud. Y aquí podemos ver los del frente, ahí se puede ver incluso dónde se sobresalía ese concreto que estaba en exceso ahí. Y vean también la irregularidad, donde aquí tenemos un nivel y aquí tenemos otro. Entonces, como les digo, el sistema es bastante flexible y pudimos resolver esto siempre en los mismos 2 o 3 días de trabajo que estaban planteados. Sí hubo, como les digo, un atraso de 48 horas básicamente, pero es un tema que de ni modo hubo que demoler y eso, por dicha, fue un trabajo que estaba haciendo la misma constructora y no fue tanto de nosotros. Veamos otros ejemplos ya, reforzamientos o ampliaciones. Estos no son tanto recalces, pero el tema, quería meterles a ustedes un poquito más de cosas interesantes que se pueden hacer. No todo son asentamientos, porque a veces son estructuras que hay que ampliar la capacidad o el uso. Entonces, puede ser que se plantee con brackets, si lo que aumenta es la carga de compresión, o a veces hay que darle todo un nuevo reforzamiento. Ese es el caso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El edificio existente ya tenía varias fallas, de hecho, varias columnas y vigas le aplicaron fibra de carbón para reforzarse. Y en el tema sísmico, el diseñador estructural lo que hizo o lo que planteó fue abrazar el edificio con unos muros de cortante nuevos. Los muros de cortante tienden, para la redundancia, a llevar un cortante muy grande, un momento muy grande a las bases, a las losas, que son estas áreas grises grandes que se ven aquí. Y esas cargas eran tan grandes que aunque había un suelo relativamente bueno, no estaban cumpliendo con el requerimiento, entonces plantearon hacerlas piloteadas. En nuestro caso, con estos pilotes circuitales. Aquí podemos ver ya más adelante, cuando se había hecho el trabajo de pilotaje y cuando ellos ya habían armado esos muros de cortante, dónde se armaron esos muros. Es toda esta zona, la zona de aquí atrás, una parte que está incluida con este ducto de escaleras nuevo que hicieron. Y podemos ver cómo trabajamos ese proyecto. Cada una de estas losas, perdón, cada uno de estos pilotes estaba diseñado para 74 toneladas axiales. Ahí se hicieron incluso 2 pruebas de tensión y 2 pruebas de compresión en los pilotes. Y esas pruebas dieron que el pilote, en promedio, aguantaba entre 77 y 80 toneladas, siempre cumpliendo con una deformación menor a la pulgada. Otro tema interesante aquí pueden ver, trabajamos dentro del edificio y esas losas, en buena teoría, todas estaban como a 1,60 m de profundidad, pero resultó que algunas estaban incluso hasta 2,80 m. Vean aquí ya todo el brazo extendido del bajo. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, sorpresas uno siempre se va a encontrar. El sistema de pilotes como recalce y reforzamiento se puede ajustar y tiene cierta flexibilidad y fácil de resolver ese tipo de proyectos con esas sorpresas que uno se encuentra.
como les dije, dos pruebas en compresión, dos pruebas en tensión, que arrojaron muy buenos resultados, por dicha. No sé si conocen las pruebas de pilotes. Es la misma prueba que se hace, prueba de carga, que se hace tanto para un micropilote, un pilote preescavado o un pilote helicoidal, tal vez la diferencia es la conexión, pero básicamente se trata de tener algún elemento, en nuestro caso una varilla de alta resistencia, que va a ir conectada a un gato de postensión. Esa es la prueba de tensión, perdón. Esa es lo que trata es de sacar el piloto. Entonces, por eso tiene el gato aquí arriba y intenta sacar el pilote y abajo tenemos unos deformímetros. Entonces, la norma, la STM lo que dice es genere la curva de esfuerzo de formación y vea cómo se comporta, a ver si cumple. Con la de compresión es al revés, más bien tenemos el gato abajo estripando el pilote y para sostener ese gato vamos a tener un marco estructural que en nuestro caso lo anclamos con otros cuatro pilotes helicoidales. Ese es el proyecto muy bonito, muy interesante. Este edificio que vemos aquí de dos niveles era originalmente un edificio de aulas de la UNIBE, ahí en Tibás. Y ellos le cambiaron el uso. Ahora, actualmente ustedes van ahí, es un edificio de consultorios de la UNIBE. Y ahora tiene cuatro niveles, es decir, metieron dos niveles más hacia arriba. Estructuralmente hablando, este edificio es de Marcus, o sea, tiene columnas, tiene vigas de concreto. Y lo que hizo el estructural fue plantear marcos de acero nuevos en medio de los marcos existentes. Entonces, en medio de esos marcos existentes hay unas losas que van de lado a lado apoyadas en pilotes helicoidales. En ver, aquí tenemos una altura, si recuerdo bien, creo que era 2,55, una altura libre de trabajo. Eso ya era demoliendo el contrapiso. Utilizamos un bajo, porque en este caso era un brazo de extensión. Y vean que aquí, en este caso, pedimos el material en secciones de 3 pies, o sea, de 90 centímetros, para poder trabajar dentro de esta altura. Ahí hicimos un tándem de trabajo, es decir, se excavaban los laterales, dejábamos como decir, un puente sin excavar, una zona sin excavar en el centro, se instalaban los pilotes en esas excavaciones laterales, luego intercambiábamos, porque ellos excavaban el centro, instalábamos los pilotes que faltaban en ese espacio, volvíamos a cambiar y repetíamos el proceso. Eso fue un tándem muy eficiente de trabajo. Aquí abajo podemos ver esas dos imágenes donde ya quedaban los pilotes instalados y cómo ellos iban armando esas losas y los pedestales para algunas columnas. Incluso un tema interesante, vean que aquí al lado izquierdo hay una estructura. Esa estructura es un parqueo de dos niveles. En medio, entre esta pared existente y la otra pared del parqueo, había que meter columnas. Y estas losas pasaban por debajo de esta pared y tenían dos pilotes porque esa carga llegaba hasta esa losa y hasta esos dos pilotes. Entonces, entre estas dos paredes hubo que instalar pilote, esos 75 centímetros que teníamos libres aquí. Lo que hicimos fue montar, armar el pilote con extensiones adicionales y aprovechar el parqueo y trabajar desde el segundo nivel. Aquí podemos ver esta imagen de abajo. Esta es la pared existente del edificio que se amplió. Y cómo esa losa pasa por debajo del cimiento de esta pared existente. Y ahí podemos ver al fondo esos dos pilotes que son esos que se instalaban en cada uno de los conjuntos de marcos. Y los instalábamos desde arriba. Las aplicaciones o los usos de los pilotes. Hemos hecho estructuras nuevas, es decir, casas, edificios, bodegas, tanques. Hemos diseñado puentes, pero no hemos pescado la construcción de uno. Ahí estamos persiguiendo. Entonces, si alguien tiene un puente y quiere hacer pilotos helicoidales, con mucho gusto. Reparaciones y reforzamientos. Ya hemos recalzado varias casas, hemos recalzado algunas estructuras de departamentos. Como vieron, el tema interesantísimo de ese equipo industrial grande, vibratorio, esa tómbola de ese molino de oro. También hemos hecho anclajes, es decir, el piloto se puede utilizar como un tipo de anclaje, ya sea para reforzar muros, se puede hacer suelos cocidos. Ahí hay un proceso iterativo de diseño que tiene su cuidado y hay que ver si es eficiente o no. Se ha utilizado mucho para torres de transmisión, telecomunicación, cimentaciones de anclajes de tuberías de diferentes usos. Hemos hecho un par de bloques de anclaje con el IA. Eso lo pueden ver. Yo creo que vimos un ejemplo en la charla anterior.
ahí para que vayan a buscar el video ahí en el colegio, el canal de YouTube del colegio. Estructuras de paneles solares también, eso se presta como la instalación de pila triangular es tan fácil y tan eficiente en cargas en tensión como lo que son las cargas de viento para esos paneles, se presta mucho ese tipo de tecnología. Las ventajas, el piloto helicoidal se instala muy rápido, es algo que no les mencioné. Si tengo una construcción nueva, si no es un recalce, una cuadrilla puede instalar entre 120 a 180 metros lineales de pilote por día. Si es un recalce, que tengo que estar maniobrando, tengo que estar revisando que el pilote quede con la inclinación correcta, que tengo que ver cómo me acomodo. Entonces, esa eficiencia o esa producción tiende a bajar, puede ser entre 60 a 100 metros lineales, o incluso tal vez hasta menos, si es un lugar muy complicado. Entonces, ahí se lleva un poquito más de tiempo, pero sigue siendo algo muy rápido comparado con lo que sería cualquier otro sistema, ojalá trabajando dentro de una casa o dentro de una estructura, ¿verdad? Control de calidad, con el torque nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el momento. Y se genera una memoria de instalación. Ya vieron que maquinaria puede ser maquinaria pequeña. Incluso existe, aquí no tengo imágenes de eso, pero nosotros tenemos un equipo que es manual. Es decir, el rotor se monta en un tipo de barra. Entonces se apoya el pilote, se apoya el rotor encima del pilote con un torquímetro o sin torquímetro, solo midiendo presión. Y vamos a tener como una barra que es como un pie, un soporte, para que cuando él vaya entrando esto no se mueva mucho. En ese caso, lo que hay que tener son obreros o trabajadores adicionales, igual a uno que otro fortachón, ¿verdad? Que se aguante el equipo pequeño. Trabajamos sin ningún problema en suelos complicados, suelos licuables, arcillas expansivas, suelos colapsables. El tema es que con esos suelos uno no puede apoyarse en los suelos que sean susceptibles. Entonces, las hélices, desde el diseño, hay que plantear que vayan a llegar a cierta profundidad, que sea un estrato que no sea susceptible. Es decir, si se hizo un estudio de suelo, si el suelo dice que hay lentes licuables en los primeros 4 metros, no voy a plantear que esa hélice quede por lo menos en unos a los 5 metros o a lo que permita de información del suelo. Como vieron, el pilote entra, él no produce excedente, no saca material. Entonces, si estamos trabajando dentro de una estructura existente o recalzando una casa, es un poquito menos estorboso pensar que no hay que, o sea, no hay que empezar a sacar material ni botar ni pensar en que va a estar atravesando carretillos y carretillos de tierra y nada por el estilo. Y tampoco usamos lechada. Existe un pilote helicoidal que va recubierto, que tiene una lechada por afuera. Eso lo pueden ver en la primera parte de la charla, en el video anterior, que casi nunca lo usamos. Eso es como última alternativa. Entonces, la mayoría de las veces va a ser solo el piloto, solo el elemento de acero que se puede cargar inmediatamente. Entonces, no vamos a tener que hacer también trabajos sucios, de meter lechadas en lugares, ni tener bombas trabajando, nada por el estilo. Y podemos trabajar en el agua, el material es galvanizado, ya hemos hecho incluso atracaderos. El material, cuando va entrando, no produce mayores vibraciones, no es hincado, o sea, él no va golpeando tampoco. Va entrando por torsión. Les mencioné que es galvanizado, entonces él no va a sufrir por corrosión. Y es un material de altísima resistencia, lo que expliqué al principio. Yo creo que básicamente ese sería el tema que tenemos. El equipo de trabajo, bueno, mi persona, yo estoy a cargo de lo que son las instalaciones y también ayudo en uno que otro diseño. El ingeniero Diego Cordero, que es geotecnista, él tiene su propia empresa de estudios de suelos, excelente profesional. Él nos ayuda mucho con el tema de diseño y incluso a veces nos acuerpa si hay que meter algún análisis o estudio de suelo adicional. Y don Carlos Jiménez, que es el representante y con él es el que hay que quejarse y hay que pedir los descuentos, que hace las cotizaciones. Quería agradecerle a Carol, al colegio también, por abrir estos espacios y poder permitir que estas charlas queden grabadas y poder compartirlas con ustedes. Creo que ahí hay 4 preguntas y agradecerles también a los que están aquí conectados en el momento. Gracias por sacar el rato. Y pasemos ahorita a la parte de preguntas, que me imagino que va a haber alguna que otra interesante.
Muchísimas gracias al ingeniero Adrián Guevara por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Como lo dijo un Adrián, ya tenemos cuatro por acá. La primera es de don Elier Navarro. El factor KT que se usa para convertir torque en capacidad de soporte depende del tipo de suelo, es decir, depende de si es arcilloso, arenoso, gravoso o aliviónal. Ok, el KT no depende del tipo de suelo. El KT depende de una propiedad del diámetro del fuste. A mayor sea el diámetro del fuste, esa conversión va a ser menor. O sea, ese KT va a ir aumentando. Ahí lo que te recomendaría, Eli, te voy a ir a tocar la puerta aquí, porque Eli es vecino mío. Ver la primera charla donde explicamos la parte de diseño. Lo que afecta en el tema de suelos es cuando utilizamos la fórmula de Meyerhof, es decir, los factores de cohesión y los factores de presión. El KT, como te digo, va a ser para la conversión y obtener, una vez que uno calcula la capacidad que puede generar la hélice, convertir esos kilonewtons a torque. Es simplemente una propiedad del tubo. Y así es como se ha visto a lo largo de diferentes pruebas de carga. El sistema existe desde los 1840. Y ya en la época más moderna, de los últimos 100 años, se han hecho muchas pruebas de carga. Incluso nosotros tenemos unas 25 en el país, de las cuales 20 son, creo que 20 son hechas con hélice propiamente, donde hemos comprobado que esa metodología de convertir con el KT es bastante, bastante real. Incluso tiende a estar sobrada entre un 15 y un 20%. Tal vez lo importante del tipo de suelo es que te va a afectar cómo se comporte la hélice. Entonces, es muy importante saber el tipo de suelo y dónde lo vamos a encontrar. Vamos a ver. La siguiente Ya también es de estás don ahí. Elir. Correcto. En el caso de la carga en el edificio de derecho, ¿qué factor de seguridad tienen esos pilotes? Ok, las 74 toneladas era carga real. Es decir, ya, digamos. ¿Cómo utilizamos ese factor de seguridad? El requerimiento de carga no eran los 74 toneladas, eran la mitad de eso, las 36 toneladas por ahí. Entonces, uno diseña el pilote, modela el suelo, calcula la capacidad y revisa que se esté cumpliendo la carga de diseño o el requerimiento del estructural en por lo menos un 2. Se utiliza 2. Porque el sistema de pilotes helicoidales tiene siempre una metodología de comprobación que es el torque. A diferencia de un micropilote o un pilote preexcavado, por el tema de incertidumbre del suelo, el tema de incertidumbre del proceso constructivo, a veces hay que utilizar factores mayores. Otro tema importante en el proyecto de derecho, y vuelvo a lo mismo. Tal vez recomendar que vean el primer video porque ahí sí explico más a profundidad el proyecto de derecho. Ahí sí se utilizó un pilote pull-down, es decir, el pilote helicoidal que tiene hélices y en la parte de arriba está recubierto de una lechada. Entonces, ese pilote alcanzó o generaba con las hélices una capacidad de como unos 50, 60 toneladas y la lechada alrededor metía esos 20, 25 toneladas adicionales. Entonces, no se vayan por un solo ejemplo, digamos, los pilotes pueden generar mucha capacidad, pero eso depende del suelo y depende de la cantidad de las hélices. La Y ya otra pasamos a consulta es anónima. Dice, ¿Qué ¿qué tipo tipo? de equipo utilizan para, perdón, Carlos, No, no, no se estoy aquí las preocupe. estoy leyendo. ¿Qué tipo de equipo utilizan para medir la capacidad de los suelos y determinar la cantidad de pilotes antes de hacer la apuesta definitiva? ¿Cuál es el factor de seguridad que utilizo? Ok. Bueno, primero, y aprovechar el comercial, un buen estudio de suelos. Sin un estudio de suelos no se puede diseñar ninguna cimentación profunda. Es decir, ya sea un pilote preexcavado, un micropilote, un pilote helicoidal. Si ustedes tienen un estudio de suelos que dice que a los 4 metros tiene 5 golpes, y están recomendando una cimentación profunda, les llegan con un diseño de un pilote de 9, eso significa que están asumiendo que la condición de los 4 metros que hicieron de sondeo continúa hasta los 9. Y eso no necesariamente va a ser cierto. Con suerte sí,
Con suerte, tal vez hasta mejora, pero puede ser que haya algo peor. Nosotros siempre nos limitamos a lo que haya de sondeos. Entonces, el estudio de suelos es muy importante y muchas veces vamos a recomendar hacer uno de estudios de suelos. ¿Cuánto cuesta hacer una comprobación de estudio de suelos, hacer una nueva perforación? Gastar 500, 800 o $1,000 comparado con una solución de cimentación profunda que puede ser 20 mil, 30 mil, $50,000, ¿verdad? Entonces, a mayor información, menos incertidumbre y más eficiente va a ser la solución. En cuanto al estudio de suelos, el SPT es el pan de cada día, es lo que vemos todos los días. Vamos a recomendar un CPT o un DMT. Existen hoy en día pruebas que no son tan caras o incluso son del mismo costo que un SPT y te dan mucha mejor información y a mayor cantidad. Entonces, ahí está ese comercial. Y luego el factor de seguridad, la metodología de diseño de los pilotos helicoidales dice que uno tiene que cumplir con un factor de seguridad 2. Entonces, es un tema importante, ¿cómo trabajamos? Vamos a pedir que el estructural nos brinde las reacciones de la estructura, pero no son las reacciones que salen normales. Vamos a pedir que sean lo que se conoce como las cargas de servicio, es decir, el caso de carga muerto permanente, el caso de carga vivo temporal, caso de sismo X, sismo Y, viento X, viento Y. Carga de empuje, carga de agua, si hay alguna condición especial, etc. Entonces vamos a tener esos casos sin factorizar. ¿Por qué? Porque la metodología de diseño de pilotos helicoidales pide que se utilicen combinaciones ASD. Entonces lo que nosotros normalmente conocemos como el 1.2, el 1.6 y las otras combinaciones del código, vamos a utilizar otras combinaciones que más bien van a ser, digamos, el 0.6 por la carga viva, por la carga viva de techo, por en un punto 75 el sismo en un sentido, por el punto 25 el sismo en otro sentido, etc. Y esa carga que me va a dar resultado de esas combinaciones ASD es la que yo tengo que cumplir en mínimo 2 veces. En pilotes tradicionales, creo que en micropilotes, ahí refiéranse al código de cimentaciones de Costa Rica, creo que ese factor va a tender a ser 2,5 o 3, a menos que se hagan pruebas. Pruebas de carga o si son hincados, también el martilleo se puede medir. Pueden ver un video muy interesante de unas pruebas de cómo se mejora la eficiencia, cómo se hace comprobación de esos pilotes hincados. Eso es un video que está aquí en el canal de civiles, que fue una charla que dieron hace poco. Entonces se puede bajar ese factor de seguridad dependiendo de las pruebas que se hagan. El piloto helicoidal se mide el torque y uno sabe lo que pasa en todo momento. El torque es como hacer una prueba eléctrica en toda profundidad del pilote en todos los pilotes. Entonces, por eso es que está permitido que se utilice un factor de seguridad de 2. Sí, cualquier cosa, si tienen otras dos. Ah, bueno, ahí hay otro, Sí, ¿verdad? hay Ok, una norma. la vida útil de los pilotes por ser metal. La norma ASTM A153 norma lo que es el tipo de metodología que es galvanizado mediante inmersión de zinc. Entonces agarran los elementos de acero y los sumergen en zinc fundido. Y se revisa que cumpla con un espesor de por lo menos 3,5 mils. Según esa norma, eso va a aguantar 100 años en condiciones normales, contra corrosión. Nosotros, por lo menos de material que nosotros usamos, tiene un espesor de 5 a 6 mils, no solo por el tema de que las condiciones no siempre son normales, existen condiciones donde vamos a estar trabajando en el agua, donde existe tal vez algunos otros elementos corrosivos, ácidos o suelos complicados, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos un poquito más de ese factor de seguridad. Pero la norma lo que pide es eso, para 100 años de vida útil contra corrosión. Recordemos que las estructuras normales se diseñan como para unos 50 años, 75 años, y ya tienen cierta importancia, ¿verdad? Si ya son de importancia 1, hospitales o infraestructura, entonces el uso o la vida útil, por lo menos en el tema de corrosión, vamos a estar sobrados. Y ahí decía un tema del costo. Vean que los pilotes helicoidales, yo puedo tener una solución que sea de 7 pies, 2 metros 10 con una hélice, o puedo tener 38 metros de profundidad con 8 hélices.
Y puedo tener un tubo cuadrado que se hace después a un tubo de 6 centímetros, o puedo tener un tubo de 6, 7 centímetros, que desde luego se hace a un tubo de 15. Es muy variable. El costo por metro lineal, nosotros no manejamos eso porque eso le miente a la gente. O sea, hemos tenido proyectos que el costo por metro lineal ha salido en $80, proyectos que pueden salir hasta en $250. Pero también, ¿cuántos metros lineales van a ocupar? Hemos tenido proyectos donde tal vez los pilotes preexcavados dan cierta cantidad y el pilote helicoidal logra alcanzar una mejor capacidad y se reduce la cantidad de metros lineales. Y de una vez planteamos reducir las placas, por ejemplo. A como hemos tenido proyectos donde son losas muy grandes y más bien metemos una cantidad importante de pilotes que puede ser que tal vez sean más económicos, aunque sean más metros lineales. Entonces, los casos pueden variar de uno a otro. Nosotros siempre decimos, primero hay que diseñar, y eso es muy importante. Nos pueden contactar con estudios de suelos, con las reacciones de la estructura, con algún plano para poder nosotros acomodar los pilotes que diseñemos y tener en cuenta que todo ese proceso de diseño nosotros no lo cobramos. Se cobra hasta el momento que se vaya a pedir el material. Lo que me lleva a la siguiente parte, que probablemente no la preguntaron o tal vez esté por ahí en el aire, este material es de fábrica, es decir, está en Estados Unidos o en la India. La India, el material tiene un costo de fabricación más barato, pero tiene un proceso, un tiempo de importación mayor. Nosotros manejamos cierto stock en Estados Unidos que viene de la India. Entonces tratamos de gastar eso, que es un poquito más económico y lo tenemos más cerca. Hay un proceso de importación, que eso, del momento que se paga ese adelanto de material, puede estar puesto en el proyecto en unos 3 a 4 semanas. Entonces, ese es un tema también importante a tomar en cuenta. Si hay recalces, si hay proyectos nuevos, el tema del cronograma. Y creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Sí, exactamente, esas eran las que teníamos por acá. Queremos darle las gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron con nosotros. Gracias al ingeniero Adrián Guevara por compartir sus conocimientos. Y recordarles que a partir de mañana pueden encontrar esta charla ya colgada en el canal de YouTube. Yo hace unos minutos les pasé la encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y sin más, damos por finalizada la charla de hoy. Tengan todos y todas muy buenas noches. Muchas gracias, don Adrián. Un gusto, muchas gracias a todos y muchas gracias, Carol. Y cualquier cosa estamos ahí en contacto. Si tienen más dudas, se las mandan a Carol y ella me lo remite a mí. Y ahí cualquier cosa están los contactos nuestros. Muchísimas gracias, buenas noches. Claro que sí. Buenas noches.